Hola, ¿qué tal nuevamente, amigos? Soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil. Y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Toyota GR Yaris H2. Y como dice aquí el título, lo del hidrógeno suena cada vez mejor. Bueno, como sabemos, un evento llamado Kenshiki Forum versión 2021, organizado por la marca automotriz japonesa Toyota, sirvió para conocer al primero de sus coches deportivos alimentados ni más ni menos que por hidrógeno, el cual es este GR Yaris, del que se llevaba bastante tiempo esperando. Y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos, Toyota plantea el hidrógeno como la solución ideal para los coches deportivos del futuro. Este GR Yaris H2 es un modelo experimental cuyo motor de combustión está alimentado por este mismo combustible. Esta tecnología posee emisiones casi nulas y conserva sensaciones de conducción genuina. Y bueno, como sabemos, la gran cita informativa que el grupo Toyota organizó hoy día no defraudó a nadie. En ella se ha conocido más detalles de sus grandes novedades para el año 2022, y también un modelo que por experimental no es precisamente menos relevante. Se llama Toyota GR Yaris H2. Se trata del primer coche de la marca automotriz nipona, junto al Toyota Corolla Sport, que también se encuentra en desarrollo, que apuesta por una solución tecnológica novedosa: el motor de combustión alimentado por hidrógeno. Bueno, por supuesto, en este medio, Car and Driver España se ha ido siguiendo de cerca el desarrollo de esta tecnología, una manera bastante diferente de emplear el hidrógeno a la que, sin ir más lejos, la marca empleó ya en el modelo Mirai. Aquí el reto no es tanto conseguir una amplia autonomía, sino de crear un vehículo que conserve las sensaciones acústicas y sensoriales típicas de los propulsores de combustión, con prácticamente nulas emisiones. Bueno, así se explica que las pilas de hidrógeno que emplea el Mirai para generar energía eléctrica no tengan cabida en este modelo, provisto de un nuevo sistema que adapta el motor de combustión interna para que use hidrógeno en lugar de combustible normal, o sea, gasolina. Y bueno, el sonido de estas mecánicas es absolutamente novedoso, y sí, también es estimulante. Los datos que se conoce de esta mecánica G1, no, G16e GTS, código interno usado por Toyota, aún son pocos. Se sabe que se trata del motor turbo de 1.6 litros de 3 cilindros, que tiene como potencia 261 caballos en el Yaris, en el GR Yaris común y corriente, pero que recibió cambios en la inyección, el sistema suministro de combustible y otros órganos del bloque para poder utilizar hidrógeno en lugar de combustible tradicional, o sea, gasolina. Toyota desarrolló desde el año 2017 esta misma mecánica, y aunque aún no está lista para ser puesta a la venta, el Toyota Corolla Sport experimental de hidrógeno ya compite en Japón dentro de programas para jóvenes rookie racing de su filial de automovilismo, o sea, Toyota Gazoo Racing. Y bueno, según la marca nipona, la combustión del hidrógeno es más rápida que la de la gasolina, lo que da lugar a una buena respuesta al tiempo, que ofrece un excelente comportamiento medioambiental, además de ser extremadamente limpia. La combustión del hidrógeno tiene el potencial añadido de proporcionar una experiencia más intensa al volante, gracias a las sensaciones acústicas y sensoriales que caracterizan los motores de combustión interna. Desde luego, por ahora, el proyecto parece ser algo bastante estimulante. Y bueno, y con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.